con el objetivo de darle certeza jurídica a la ciudadanía sobre sus bienes, particularmente el terreno donde habitan o van a habitar. La Dirección de Administración Urbana del Gobierno Municipal ha puesto en marcha el programa Respaldando tu Patrimonio, con el que buscan asegurar que todos los fraccionamientos o asentamientos estén regularizados. Raúl Rebelín Ibarra, director de la dependencia, declaró que este programa busca proteger al ciudadano que compra o compró de buena fe su terreno, pues muchas veces está adquiriendo una serie de problemas que le complicarán su desarrollo. Es precisamente apoyar a las familias que compran de buena fe en algunos desarrollos, pero los cuales no están debidamente regularizados. Entonces, por eso hemos invitado a esas gentes que se acerquen y si efectivamente son los propietarios de la tierra, ¿verdad? Porque muchas veces engañan a la gente diciéndole que son los propietarios y hay intermediarios en ese tipo de eventos. Entonces estamos buscando la seguridad para el patrimonio de las familias y a la vez cumplir con un ordenamiento territorial dentro del municipio de Tecate. Rebelín Ibarra manifestó que revisarán todos los fraccionamientos en venta en la ciudad y aquel que no compruebe su regularización será clausurado. Actualmente, la dependencia ya clausuró dos supuestos fraccionamientos que no han demostrado su regulación. Uno es el denominado San Marcos y otro más llamado Toro Salvaje. Para nosotros, ellos los han denominado y tienen un nombre comercial, para nosotros son todavía... Sin nombre. Sin nombre, ¿verdad? Pero ellos lo identifican como San Marcos, que se encuentra ubicado dentro de la colonia La Bondad, o pegado a lo que es la colonia La Bondad. Y hay uno más que es en la zona de Tanamá, que conocemos, que es lo denominan Toro Salvaje. Entonces, esos han sido clausurados esta mañana y estamos haciendo el procedimiento con muchos asentamientos irregulares. Y sobre todo, la finalidad de este programa es darle seguridad a quien compra de buena fe. El funcionario recalcó que con este programa se pretende asegurar también que el fraccionamiento cuente con los permisos necesarios para operar, para evitar, dijo, problemas como los que se registraron en Lomas del Rubí en la ciudad de Tijuana. De igual forma destacó que se busca crear un orden en el urbanismo de la ciudad para asegurarle al comprador que su patrimonio es legal, que tendrá valor con el paso de los años y que los servicios estarán garantizados. Pero nosotros lo que queremos es garantizarle que va a haber accesos, que va a haber servicios, que va a haber una calidad de vida. No se trata de únicamente hacer desarrollos o fraccionamientos, hacerlos por hacer, ¿verdad? Entonces es un patrimonio de las familias, pero a la vez necesitamos llevar un orden dentro del urbanismo de la ciudad. Por ello, invitó a los fraccionadores a acercarse a la dependencia municipal. Lo mismo para quienes están considerando comprar un terreno. Se acerquen a Administración Urbana para conocer la situación real del patrimonio que desean adquirir. Para California Medios, con edición de Daniel Melero, Roberto Estrada.